Hola a todos y todos, hoy os traigo la sección de cómics o novela gráfica. Podéis ver que esta estantería de aquí. Tengo aquí estas cuatro figuras que ya os había salido en lo de ciencia ficción, que podéis ver que aquí estaban los mangas y aquí ciencia ficción. Bueno, aquí podéis ver que tengo un libro de cómo saber si tu gato planea matarte, Garfield vuelve de Navidad. Ahí atrás tengo los 6 tomos que hay publicados de Regreso al Futuro. Me faltaría uno que es mucho más ancho, pero bastante más caro. Tengo aquí también los 3 tomos que publicados de La Balada del Norte, de Alfonso Zarpico. Faltaría un cuarto que creo que sale a principios de año. También tengo una novela gráfica que es Una casa para Tom, de un gato que me dio mucha pena. También tengo ahí La vampiresa de Barcelona, que lo tengo además firmado por el autor. Un libro sobre la familia Adams que cuenta varias escenas y lo hace desde un tono de humor. Y tengo ahí El hechizo de la Bella y la Bestia. Si bajamos por aquí, tengo todos mis mangas, que voy a quitar estas dos figuras que tengo de aquí, porque voy a tener que sacar para que podáis ver. Bueno, lo primero que veis aquí son los 2 tomos que he publicado de Liquid Memories, de españoles, que está muy bien, de asesinatos. Tengo también los 3 tomos de Museum, también de thriller y terror. Tengo aquí los 20 tomos que hay de Bakuman, que bueno, cuenta la vida de unos dibujantes de manga y todo lo que tienen que pasar. Tengo aquí también Ángulo Muerto, una antología de cómic de terror que por supuesto parece Junji Ito. Y como me encanta el terror, tengo un manga de historias de Edgar Allan Poe que trae varios de sus cuentos. Y bueno, no lo voy a sacar del todo. Aquí tenéis Relatos Terroríficos, 18 tomos que hay de Junji Ito con sus historias. Y aquí abajo veis una serie de mangas, son interrelacionados, aunque no traten de lo mismo, pero son de los mismos autores, los 5 tomos de Yuch y los 5 tomos de Doubt. Se supone que iban a salir 2 tomos de, bueno, 2 tomos o varios tomos de, que se llamaban Secret, pero creo que todavía no han salido. Si habéis salido y lo sabéis, me lo decís. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Uy, que se me cae el Funko. Hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.